nos tienen acceso total. ¿Por qué viajar si aquí tenemos este paraíso? Y aún mejor, con ofertas que muchos no conocen. Comencemos con el Spa Lápiz, que ofrece durante el mes de agosto Spa Month con grandes descuentos. El típico tratamiento se ofrece en $99 más los costos de impuestos, y tenemos una variedad de diferentes tratamientos disponibles, por ejemplo, masajes, faciales, combinaciones de masaje con servicios de salón, y todos son tratamientos que típicamente venden de $140 a $180, así que verdaderamente son una gran oferta. Y cuando termine agosto, no acabarán las ofertas. Por ejemplo, siempre todos los meses nosotros tenemos ofertas exclusivas para los residentes de Miami, porque verdaderamente aquí en Lapa Spa, igual que Fountain Blue, que tenemos gran deseo que nuestros vecinos de Miami se sientan a gusto y cómodo con nuestras instalaciones. Y sí que uno se siente a gusto después de un buen masaje. Además, con la compra de un tratamiento, el cliente tiene acceso a las facilidades del spa, que incluyen esta fabulosa piscina de agua mineral y el uso de los rituales con agua. Pero eso no es todo. También le ofrecen un pase para disfrutar de las piscinas al aire libre y sus bares. Aquí lo tenemos todo. Tenemos las mejores piscinas, el mejor ambiente de la noche, el ambiente del día. Como puedes ver, tenemos DJ, tremenda comida mediterránea aquí en la Cor y tremendos cócteles. Miami Beach es famoso porque aquí se encuentran las mujeres y los hombres más bellos, y tú lo has comprobado. Eso es correcto. Aquí hemos tenido bastantes celebridades que vienen a visitarnos a menudo, como Calle 13, Adamari López, Pitbull, Paulina Rubio, John Secada, Maná, un sinnúmero de artistas vienen a vernos. ¿Quién es el artista más simpático? Calle 13. Sí. Calle 13, by far. El Hotel Fountain Blue reabrió sus puertas en noviembre del 2008 después de una remodelación de $1 billón. Este es el resort más grande de la costa este, con 22 acres de terreno frente al mar. Cada una de estas lámparas costó $1 millón. Y aunque la remodelación fue extensa, todavía se conserva elementos de la construcción original, como el piso de Corbatín, quien el mismo arquitecto diseñó en su honor, ya que vistió uno de ellos todos los días de su vida de adulto. El hotel también tiene una extensa variedad de restaurantes conocidos mundialmente, como Hakkasan, Escarpeta y Gotham Steak, entre otros. Y hasta el 30 de septiembre ofrecen menús rebajados por Miami Spice. Buenísimo el Fountain Blue. Qué envidia, María, la pasaste bien ahí. Ah, pero tú también puedes ir, todo el mundo puede ir. Es que Miami ofrece muchísimas cosas que a veces no nos damos cuenta, que vivimos en un lugar donde miles de personas sueñan por llegar aquí a Miami Beach, y nosotros lo tenemos a la vuelta de la esquina y no disfrutamos ni del Fountain Blue, ni de los otros hoteles, ni de las otras maravillas que tenemos. De Miami al canal hay que manejar mucho, pero estamos por lo menos en el mismo lugar. Bueno, antes de continuar con más de Acceso Total...